Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Seguimos a Faustino Oro en su logro galáctico de conseguir el sueño de ser el maestro internacional más joven de la historia. En esta ocasión os traigo la cuarta ronda del Festival de Madrid, donde se ha enfrentado con la maestra internacional Sabrina Vega. Así que sin más dilación ponemos esta pantallita. Vemos a Faustino Oro en esta ocasión, cuarta ronda. Salir de peón de rey. Al otro lado del tablero, la maestra internacional Sabrina Vega le respondía con una defensa siciliana. Caballo F3 seguía a Faustino, E6, D4, C por D, todo esto muy normal, variante principal de la siciliana, digamos la línea francesa. Aquí caballo por D4, caballo F6. Deciros que esta jugada no es la más empleada aquí. Se ha empleado muchísimo más A6, esto es la variante Khan, es la, digamos, la variante principal en esta línea de la siciliana. Normalmente las blancas siguen con alfil D3, alfil C5 molestando al caballo y caballo B3 molestando al alfil. Sin embargo, no se juega la Khan, sino que Sabrina juega caballo F6. Tocando el peón central de Faustino, aquí Faustino lo defiende con caballo C3, la partida continúa con caballo C6, tenemos los cuatro caballos en el tablero enfrentados estos dos caballitos, por lo tanto Faustino cambia aquí. Deciros que tampoco es lo que más se ha utilizado, aquí lo que más se ha intentado es caballo DB5, es lo más utilizado y traspone, digamos, a posiciones típicas de la variante Pelican tras D6. Alfil F4 tocando ese peón, aquí las negras juegan con E5 tocando al alfil y alfil G5 y tenemos la posición más típica de la variante Pelican en la siciliana. Sin embargo, Faustino pues cambia caballo por C6, B por C6, continúa la partida y E5 tocando al caballito que se va al centro a D5 y aquí Faustino le mete caballo E4. La idea es que como me dejen meter un caballo en buenas condiciones en D6, ahí puede molestar bastante bien, incluso ya te estoy ganando la pareja de alfiles, sobre todo el mejor alfil de las negras. Aquí Sabrina ha jugado dama C7, de hecho evita cualquier tema de salto de caballo y ya está tocando el peón de E5. Así que Faustino lo defiende con F4 y ahora dama B6. Una buena jugada de ataque por parte de Sabrina. Ahora la dama y el caballo están coordinando las dos piezas en el punto de E3 y puede ser muy peligroso. De hecho, esto ya se ha jugado antes, estamos todavía en teoría. Y aquí Faustino juega con C4, tocando al caballo, que también es la más teórica. Caballo E3, entra Sabrina ya al campo de Faustino tocando a la dama y la posición se puede volver un poquito complicada si las blancas no están al tanto, porque fijaos que el caballo está ya en posición. Cuidado si te vienes a D2, que te viene el alfil, te viene el otro alfil por las diagonales, te están reventando. Una posición bastante peligrosa para blanca. Aquí, evidentemente, dama D3 es la mejor, atacando dos veces al caballo. Fijaos que si en esta posición juegan dama E2 es mala jugada porque alfil B4 ya pincha rey dama. Todavía tienen la defensa de caballo C3, pero el ataque de las negras se vuelve muy potente con caballo por F1, prácticamente dejando sin enroque a las negras. Tras torre por F1, alfil A6, tocan aquí, pinchan por aquí, o sea la posición para blanca está complicada, el ataque de la negra es muy fuerte. Entonces dama D2 no la hace Faustino, sino que juega la mejor, dama D3 tocando al caballo. Aquí alfil B4 está llegando al alfil, se defiende Faustino con alfil D2, interponiéndose al ataque del alfil negro. Las negras ya tienen preparado el enroque y además alfil A6 desarrollando su última pieza menor Sabrina y metiendo más presión sobre el peón de C4. Faustino ha jugado alfil por B4, aquí no se puede comer caballo porque si no perdería la dama. ¿Por qué? Porque el alfil está clavado, entonces dama por E3 está ganando básicamente la partida. ¿Qué hace Faustino? Pues cambia en B4, alfil por B4, trae esto, dama por B4, jaque, y ahora
Buena jugada. Rey F2, que toca dos veces al caballo. Se han quedado las blancas sin enroque, pero parece que aguantan bien la posición. Fijaos qué ataque le ha metido Sabrina Vega. Muy, muy fuerte a Faustino. Y Faustino pasándolo mal, pero defendiéndose muy bien. Y ahora se zampa un peón. Ha ganado un peón aquí. Sabrina Vega toca al rey y toca a la torre. Por lo tanto, no te puedes comer al caballito porque si no cae la torre y negra gana. Entonces lo que hace Faustino es jugar alfil E2. Conecta las torres defendiendo a la torre de A1 y atacando al caballo a su vez. Entonces Sabrina Vega aquí ha jugado caballo por C4 y Sabrina gana un segundo peón. Cuidado porque a Faustino ya se le puede poner fea la cosa. Pero todo parece indicar, incluso el ordenador dice que no hay problema. Blanca está muy bien. Torre B1 juega Faustino que toca directamente a la dama. Y ahora Sabrina dice, oye, me estás tocando la dama, pues te toco yo también la tuya. Y te meto caballo por E5. Esto significa que está sacrificando un caballo. ¿Por qué? Porque aquí lo mejor que hay para Blanca es capturar ese caballo. Ya que si capturan la dama, también la dama blanca está atacada. Por lo tanto, torre por B2 sería mala jugada de Faustino, ya que vendría caballo por D3, jaque intermedio, doble. Y cuando capture, estás perdiendo alfil por D3, alfil por D3. Las negras tienen tres peones de ventaja, mucha ventaja, y están ganadas prácticamente. Entonces, torre por B2 no es posible. ¿Qué hace Faustino? Dice, oye, trae para acá el caballo, me lo zampo. ¿Y ahora qué? Me zampo al caballo, te amenazo la dama, tú también me amenazas la mía. Y la partida sigue con dama por E5, la dama de Sabrina sale capturando otro peón. Cuidado que se ha zampado otro peón. Son muchos peones. Empiezan a ser muchos peones por la pieza. Como compensación. Dama por A6. Se zampan esa pieza. Pero claro, la dama deja de defender también al caballo. Y las negras se lo zampa. Dama por E4. Si hacemos recuento de la posición, vemos como las negras tienen cuatro peones en este momento como compensación por la pieza. Faustino tiene un alfil. Pero es que las negras tienen 3, 6, 7 peones contra 3, 4 peones como compensación. ¿Eso puede ser mucho? Pues vamos a ver qué ha pasado en la partida, porque aquí Faustino ya saca la torre de la, digamos, para proceder quizá a enrocar artificialmente, y ahora se enroca también Sabrina. Fijaos que nunca se puede comer este peón. Este peón lo defendía el rey, pero se pueden enrocar tranquilamente porque ese peón no está en peligro, no está en peligro, no se lo puede comer la torre porque la torre de B1 quedaría indefensa. Por lo tanto, esta dama está aquí bien posicionada tocando la torre de B1. La molesta Faustino dice, oye, a ver si se va y entonces me como el peón. Sin embargo, las negras mantienen la dama atacando a la torre. Dama F5. Y cuidado, que de paso está dando rayo X a ese rey. Así que lo que hace Faustino es alejarlo del peligro. Rey G1 y entonces torre FC8. Aquí la torre de Faustino entra con fuerza ya en séptima. Torre B7. Ahora sí que está tocando todos los peones. Faustino intenta recuperar peones. Sabrina juega D5 y entonces torre por A7. Faustino recupera un peón. Torre B8, posicionando la torre en la columna abierta. Y aquí no puede dejar que las negras entren en el campo blanco. Bueno, todavía estaría atacada la torre, pero cuidado. Lo que hace Faustino, torre B7, enfrentando las torres. Y aquí comete un error Sabrina. Torre A8, que parece que es una jugada más que dudosa. Toca a la dama. Pero es la jugada en malilla. De hecho, la barra ya la está castigando mucho. Faustino no la ve y juega torre A7, que no es la mejor. Aquí, torre C7 era un jugador prácticamente que ponía por delante a las blancas. Fijaos que lo mejor para negra es torre F8. Torre por A6 es imposible que la hagan, no puede aceptar la dama porque te dan mate directamente, el rey está a mate de pasillo, por lo tanto, torre por A6 no es posible, tampoco puedes capturar en C7 porque lo mismo, la dama captura en A8 y tras torre C8, dama por C8 mate, entonces
Lo mejor para negra es torre F8 y tras esta jugada lo mejor para blanca es dama E2. La blanca ataca en el peón C y las negras no pueden defenderlo. De hecho, no se puede defender y ese peón cae, porque si lo defendiera con torre FC8, entonces tras torre por C8, dama A6, toca la torre, estás tocando al peón, no puede dejar de defenderlo. Aquí no puede jugar esta jugada torre C7 porque te entran con mate de pasillo, entrégame la torre. Entonces aquí las blancas parece que están ganando en todas las variantes. Hay mate de pasillo, el peón de A está corriendo como si no hubiera un mañana. Las negras pueden aguantar según las máquinas con jugadas como E5, pero están en una posición bastante delicada. Entonces torre C7 no la ve Faustino y no la hace. Y juega torre A7 y deja pasar esa oportunidad de quedar por delante. Bueno, a Faustino se le ha escapado esta oportunidad. Vamos a ver qué pasó. Torre a B8. Torre B7 enfrentando otra vez. Y torre A8. Parece que Sabrina quiere repetir aquí. Y Faustino aleja la dama. Dice, oye, voy a intentarlo un poquito más. A ver si puedo apretar la posición. Defiende el peón. Tiene pieza por 3, por 4 peones. Pero la posición es difícil. Tras dama F4, dama B2 doblando torres. Juega Sabrina C5 y se va con los peones ya. Los peones centrales son muy peligrosos, los peones de las negras. Torre F1 juega una jugada que juega Faustino, que está tocando a la dama y por rayo X está coordinando con la otra torre en F7. Y eso puede ser peligroso. Aquí las negras, Sabrina defiende esa amenaza, porque si no es que te pueden estar atacando a la dama con descubierto de alfil entrando en F7. Faustino jugó dama C3, dama G5 y tras dama por C5 y torre por A2, aquí se han firmado las tablas. Faustino tenía alfil por 3 peones, en una posición igualada. Se han firmado las tablas. Faustino se asegura otro medio punto. No estará muy convencido que esta posición se pueda apretar. Bueno, se hace con otro medio punto. Y ya tiene 2 puntos, creo, a la hora de grabar este vídeo. Podemos ver por aquí la clasificación, que no la tengo puesta. A ver si la veo. Por aquí podemos ver la clasificación. Donde, bueno, pues Faustino Oro, no estáis viendo nada, voy a poner la página por aquí para que lo veáis bien. Faustino Oro, pues se ha colocado en sexto lugar con 2 puntitos. Bueno, hay jugadores por delante de él, pero todavía quedan muchas rondas. Fijaos que estamos a la hora de grabar este vídeo en la cuarta ronda. Ha conseguido 4 tablas, por lo tanto, creo que, porque, a ver, lleva 2 puntos, 4, 6. 2 puntos, 3, 4, 4 y medio. Con una partida que ganase, una partida, no sé si le basta una partida para conseguir la norma, una o dos. Tiene que ganar 2 partidas. Todavía está dentro, todavía sigue luchando, todavía sigue con el sueño bueno, pues de ganar, de quedar por encima del 60% de puntos que necesita, 5 y medio necesita, y conseguiría esa ansiada norma de maestro internacional, que sería la tercera, por lo tanto le daría ya el cinturón negro de maestro internacional. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. También mis redes sociales. Sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.